Hola, hola, ¿cómo está? Aquí te habla tu amiga y tu coach Ivy Morales. Bueno, yo estoy haciendo una empaquetada para los hijos míos. Te voy a preparar la receta más exquisita que yo les gustan, que son espaguetis. Y es algo que siempre lo han comido desde pequeño, porque se me hace más fácil, más rápido de hacer. Y ya yo estoy aquí, pues, dándole un toque a los espaguetis. Lo acabé de apagar porque ya se estaban haciendo y lo adelanté un poquito. Lo que hago es, aquí te voy a dar un tip, de no sobrecocinarlo. Míralo acá, míralo ahí, ya ahí están. Ya casi mente, ya están. Lo voy a remover del caliente porque me gusta terminar de cocinarlo cuando están en la salsa. Y esta receta es bien simple y fácil de preparar. Y se la hago porque siempre me la piden. Es una receta práctica, la puede guardar en la nevera, ellos la pueden calentar si sobra un poquito más. Normalmente aquí en mi casa no sobra porque a mi hijo le encantan los espaguetis y la hija mía también. So, yo se lo hago, ellos hacen deporte, le gusta mantenerse activo y esto es un buen carbohidrato para ellos, no importa. Para mí, yo lo que me hago es los espaguetis con los zucchinis, porque tú sabes que este metabolismo a veces se pone medio aceleradito. Y por más que queramos vernos en la figura, si no nos cuidamos, cuando viene a ver, ya tú sabes, todo anda desplomado por ahí. Entonces, estoy calentando el sartén, pero antes de que se me ponga súper caliente, porque yo no quiero que se, cuando eche lo que le voy a echar ahora, que se me salga mucha explosión del mismo aceite. Pero anyway, son un poquito de aceite de oliva. Obviamente tú usas la oliva que está disponible en las tiendas para cocinar y cosas así. Aquí tengo lo que es de mi patio, el perejil y ajo fresco. Yo le voy a echar eso ahora y se lo voy a echar que el aceite no esté tan caliente por la simple razón de que quiero que el ajo se queme bien quemadito, tostadito, para que saque todo su gusto y obviamente pueda soltar el sabor que tiene, el aroma, el olor y también lo que es el perejil. Yo lo tapo, yo lo voy a tapar por unos segunditos. Luego de eso le voy a agregar lo que es la alcaparra. Mira la cámara. Las alcaparras siempre le he hecho porque le da un gusto bueno. Le voy a agregar Sazón Ivy. Míralo acá, lo puedes conseguir en sazonivy.com. Y la salsa marinara. La salsa marinara la puedes comprar orgánica o la que puedas encontrar en la tienda donde tú vas. Antes de abrirla, le da, mira, un toquecito por abajo para que se le abra la tapa, la cabeza. Y hace esto. ¿Ya? Y listo. Y está abierto. Entonces, esto va para la salsa. Y siempre le echo como un toquecito final, un poco de azúcar negra, un poquito para darle un tono diferente y ese es mi secretito de esto, ¿ok? So, vamos a ver cómo está aquí. Déjame subir un poco más el fuego. Wow, huele rico. Un poquito, ya está totadito todo. Déjame ver si lo puedes ver acá. Mira lo que estoy haciendo, si puedes apreciarlo. Le voy a echar lo que fueron las alcaparras. Le voy a agregar un poquito de Sazón Ivy ahí al gusto y ahora le voy a agregar la salsa inmediatamente. Todo está bien calientito y yo le echo un poco de agua a lo que es el contenedor de la salsa para completarlo. Yo voy a dejar que hierva un poquitito ahí para que todo se condimente. Si tú puedes mirar aquí atrás, ya yo tengo vegetales hechos, ellos les gustan comer sus vegetales, so yo me encargo de hacerlo brevemente en el horno, porque aunque tú veas que yo te comparto recetitas y cosas así, yo no todo el tiempo yo estoy metida en la cocina, yo me llevo de mi guía de alimentación, preparo por adelantado, ya todo está listo. ¿Por qué? Porque yo trabajo desde casa, mi negocio y requiere de mi tiempo. Entonces, si yo siempre estoy metida en la cocina, no voy a poder atenderte a ti ni mis mensajes cuando me escriben para unirse a mi grupo reto, querer hacer un cambio de salud. Entonces,
Entonces yo tengo que saber cómo manejar mi tiempo. Especialmente en estos tiempos que los niños se van, que vienen a la casa de la escuela y la gran mayoría de las mujeres que me hablan, tú me dices, ay, que yo no puedo por mis hijos, que los niños, que la escuela, que... Y yo entiendo que algunos están cogiendo clases en la internet y tú tienes que atenderlo, pero ya, ellos van a entrar de vacaciones. ¿Qué vas a hacer tú ahora para cuidar de ti? No le eches la culpa a tus hijos. Responsabilízate. Aquí yo voy a echar un poquito de la salsa, mira acá, porque eso va para mis zucchinis. Y ahora yo voy a agregar, porque esto está brincando por todos los lados, yo voy a agregar los espaguetis. Y mira acá, como poco a poco se lo voy echando. Ahí, ahí, ahí. Y un facial a la misma vez. Y esto me queda riquísimo. Ellos siempre me lo piden. Les encanta, les fascina. Entonces yo lo que hago es esto. Le bajo el fuego y lo voy moviendo. La azúcar yo la voy a echar ahora al final, luego que yo le dé una probadita para ver si le echo todo lo que tengo acá, que es menos de media cucharita, de una cucharadita, o le echo todo, menos o todo. Entonces aquí voy, yo cocino probando. Y esto, mira, es rapidito, esto no toma mucho tiempo y a los niños les encanta. Esto no es para que tú te comas un platazo, si tú quieres probarlo, lo hace, pero le varía, le hace algo diferente. En vez de tú comprarle esos espaguetis enlatados que no son buenos, no es saludable, hazle tú misma tu propio espagueti. Y Lili, como tú puedes ver, la protagonista, ella está ladrando, no sé qué fue lo que sintió en la puerta. Esa es la guardiana de la casa. La guardián de la casa. Lili, ¿qué te pasa? Lili. No es para ti que estoy cocinando, Lili. Alguien está en la puerta. Esto es en vivo y directo. Esto no es editado ni grabado. Esta es la realidad de mi casa. Ok, vamos. Lo voy a apagar porque ya la olla se queda calientita. Y esta receta, mi amor, es riquísima. A mí me gusta el sabor que tiene. Yo lo hago en mi versión saludable porque obviamente los niños pueden comer más que nosotros porque son muchachos. Ahora bien, si tu niño está en sobrepeso y tienes que cuidar su alimentación, pues yo te voy a decir, ten más cuidado con lo que le estás nutriendo, pero ellos pueden comer sano, pueden comer sus vegetales. No los obligues, enséñalo tú a que ellos hagan un cambio. ¿Qué sucede con nosotras las mujeres? Que tendemos a poner a nuestros hijos de excusa para no empezar a cuidarnos. Y yo cuando empecé a hacer un cambio, yo lo empecé por mí, para mí, de cambio de salud, para bajar de peso, bajé 20 libras, quise sentirme diferente y tomar control de esto. Yo empecé por mí y para mí, pero luego yo tomé la decisión de que mis hijos iban a aprender a cómo vivir un estilo de vida mejor. Y ahora ellos se ejercitan, ellos optan por comer sano, yo le doy sus gustitos como esto. Y han aprendido, ¿por qué? Por el ejemplo que han visto, no por lo que yo le he dicho. Así que si tú quieres enseñarle a tus hijos a comer sano, empieza por ti primero, mujer. ¿Y cómo tú empiezas? Mandándome un mensaje, uniéndote a mi próximo grupo reto, que puedes ver la información en retoconivi.com y ver si esto es para ti y si calificas para trabajar contigo. Mira acá, mira qué rico se ve eso. Mira. Aquí voy. Está caliente. Yo tengo que probarlo. Wow. No fue porque yo lo hice, pero esto está delicioso. Ok, aquí vamos. Le voy a echar el poquito de azúcar por arriba para darle un toque porque le hace falta el toque. Y un poquito más de sazón, Ivy, para darle un poquito más de gusto. Y esto tú lo encuentras en sazonivy.com. Riquísimo, saludable, delicioso, todo a la medida. Y lo más que me gusta es que las especies que tiene son elegidas por mí, escogidas todas por mí y las que me ayudan a darle gusto a mi comida y no saturarla de ingredientes y especias que están mezcladas con otras cosas, especialmente con esa sal
que no es verdadera, que le ponen a muchos de los sazones, que agitan y a mí pues eso me causa taquicardia, mucha hinchazón, pues por eso existe Sazón Evi, de mi cocina a tu cocina. Ok, entonces, mira qué lindo. ¿Quién dijo que comer sano tiene que ser aburrido? Ahora bien, mira aquí, este para mí. Aquí voy. Está riquísimo, ya yo sé que eso está, pero mira aquí, para ti, mamá, que me estás viendo, que dice quiero bajar de peso, pero quiero también introducir a mis hijos a que tengan lo que yo hago y como yo como. Entonces, mira aquí, obviamente, si yo le doy esto a mis hijos, ellos se lo comen también. Pero mis hijos, ellos practican taekwondo, hacen ejercicio en la casa, y a veces mi hijo me dice, yo necesito todos esos carbohidratos, mom, para poder otra vez. Mira aquí qué lindo se ve eso. Y esto es una versión más saludable para ti, para mí. ¿Y quién dijo qué? Mira, mira esto, mira qué lindura. Mira. Yo me pongo así para que tú estés pendiente a ver si estás mirando. Entonces, mira cómo yo le doy una probadita a esto. ¡Wow, qué rico! Entonces le puedo echar un poquito más de salsa, pero todo a la medida. Y yo lo disfruto, ellos lo disfrutan. Y ya, y punto. Mira aquí, estos son los otros. ¡Wow! Demasiado bueno. Esto está buenísimo. Ay, man. Goodness. No fue porque yo lo hice, pero esto está rico. Esa salsa mezclada con el aceite de oliva, las alcaparras, alcaparra. Sí, alcaparra que le eché. Mírala ahí. El ajo fresco, el perejil, que lo cogí de mi patio, la salsa marinara. El poquito de Sazón Ibi. Riquísimo, buenísimo, saludable y una explosión de sabor en mi boca. Esto está que tú comes bien, ellos comen bien y la familia se siente mejor. Así que espero que esto te guste, compártelo con los tuyos. Ah, la receta y cuando tú la hagas, envíame la foto que la hiciste. Me encanta ver cuando me envían sus fotos para ver qué hicieron. Así yo sé que lo que le estoy proveyendo le está ayudando. Eso es retroalimentación y me ayuda a darte mejor. Así que ahorra tiempo en la cocina, prepara por adelantado, nutre a tus hijos bien, no lo uses como excusa para tú no cuidarte y empieza hoy a trabajar por ti, que yo te seguirán los pasos. Salud y bendiciones. Mira, y oye algo, guarda este video, si me sigues por mi página de Facebook, dale follow para que siga, dale seguir. Si me sigue por Instagram también, guárdalo como referencia, dale a seguir y si me sigue por YouTube, suscríbete y prende esa campanita para que reciba mis notificaciones. No olvides de entrar a retoconivi.com para que sepas cómo tú comer de esa forma, pero más saludable y te pongas en forma. Bendiciones, hasta la próxima, chao.